Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Buenas buenas noches. noches. Bienvenidos una vez más. Un gusto estar otra vez en esta sesión, ¿verdad? Vamos a continuar con el desarrollo y a seguir los lineamientos pertinentes para la clase. Pues el tema del día de hoy es un tanto repetitivo, sin embargo, hay que hacer siempre el desarrollo, ¿verdad? Porque es un requisito. Así que vamos a hacer como un breve repaso y si ustedes tienen algunas dudas, pues igual, ¿verdad? Podemos aclarar algunas cosas. Bien, hemos visto en un tema anterior sobre las tablas, hemos visto un poquito los beneficios que se pueden tener al utilizar tablas y un simple rango de datos. En esta imagen que se ve, por ejemplo, eso ya sabe usted, ¿verdad? Quizás a simple vista uno puede decir, así es una tabla, a simple vista, ¿verdad? Porque tiene filtros, porque le vemos que están las filas con bandas, entonces uno dice, pues sí, entonces sí, es tabla, ¿verdad? Pero también puede ser un simple rango de datos en el que se le ha aplicado la herramienta filtro y se le ha aplicado un relleno de celda básico o normal, ¿verdad? Pero a esta altura ya sabemos las diferencias y las ventajas que tiene una tabla. Entonces ya hemos visto que se puede modificar, introducir nuevos datos, ¿verdad? Incluso ya sabemos cómo utilizar un formulario de datos. También ya sabemos que ya sea que se ingresen datos directamente a las celdas para llenar un cuadro como este o la utilización de formularios. Entonces, esas cosas básicas ya las conocemos. Y pues aquí estas herramientas las estuvimos también viendo un poco en la clase anterior, ¿verdad? Que a las tablas tienen su nombre predeterminado, pero que también podemos escribirle el nombre que deseamos. Que también se puede cambiar el tamaño de la tabla, que se puede resumir con tabla dinámica, viendo este tipo de formatos como tabla. Estamos a un paso de conocer las tablas dinámicas. Vimos cómo se pueden quitar duplicados, información que esté duplicada. Convertir en rango, que esos datos ya no se van a tratar como tablas, sino como un rango normal. Vimos también un poco sobre la segmentación de datos, que es otro tipo de filtro. De hecho, su icono tiene esa imagen. Dijimos que esto, por ejemplo, es ya cuando se está trabajando con base de datos exclusivamente y que en este curso no lo abarcamos. Entonces, hemos visto, pues, algunos ejemplos de eso más. Voy a hacer un breve repasito, les voy a mostrar el archivo que queda disponible en la plataforma y si a usted le surge alguna duda, pues podemos aquí entre todos resolver, ¿verdad? Entonces, este es el archivo que está disponible y ya sabemos que ahorita esto no es una tabla. Esto simplemente es un rango de datos, ¿verdad? Entonces, esto. Ok. Y ya sabe que si quisiéramos convertir esto en tabla, nos podemos ir a insertar aquí a tabla. Aquí está la opción de tabla. Y también ahí hay un atajo, mire. Yo siempre les recomiendo
que trate de aprenderse los atajos, por lo menos los que, como las actividades más frecuentes que usted realiza, porque eso le va a minimizar un poco el tiempo. Entonces, aquí dice que hay un atajo, ustedes pueden presionar control Q, es decir, si yo presiono insertar tabla, me aparece el cuadro de crear tabla y el rango que automáticamente Excel detecta cuál es el rango y que nuestra tabla tiene encabezados. Entonces, eso ya se convirtió en una tabla. Voy a presionar control Z y voy a hacerlo ahora con el método abreviado que decía control Q. Y vea que igual tenemos el mismo cuadro de diálogo. Y eso también es una tabla. Voy a presionar control Z y también con el método abreviado control T, también puede que aparezca este cuadro de diálogo de crear tabla. Y eso pues ya es una tabla con sus propios comandos. Ahí está su propia pestaña de diseño de tabla. Automáticamente este nombre se llama tabla 4, pero digamos que a esa tabla le podemos cambiar a vendedores, ¿verdad? Por ejemplo, vendedores. Esa tabla ya se llama vendedores. Recuerde que se puede cambiar el tamaño de tabla. Este es el rango, pero de pronto nosotros queremos modificarlo y digamos solo los primeros 10 vendedores y así ya lo modificamos, ¿verdad? Ya hemos modificado la tabla. Entonces, vean que en este rango de datos, este pedacito es tabla, pero este ya no es tabla porque le he cambiado el tamaño. Y luego pues dice resumir con tabla dinámica. Ahí me aparece el nombre de la tabla que se llama vendedores, que yo le asigné ese nombre. Y dice que si queremos colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, voy a dejarle esa opción y voy a presionar aceptar. Y ahí está el espacio de la tabla dinámica en otra hoja. Y aquí nos aparece vendedor, mes 1. Y pues ahí ya aparece automáticamente la suma, ¿verdad? Esto también se puede cambiar. Esto ustedes aquí lo pueden cambiar también, ¿verdad? No solamente con suma, sino que si ustedes quisieran un recuento, un promedio, la máxima venta, la mínima venta, pues también le da la opción de hacer eso en una tabla dinámica. También estaba lo de quitar duplicados, hicimos un ejemplo. Pregunta, ¿para qué es que servía esto de convertir en rango? Pregunta, alguien que me quiera contestar. ¿Para qué usábamos esta opción de convertir en rango? No me quieren decir. ¿Para qué es que utilizábamos esta opción? Mire qué bueno, nos salió el repaso. Sí, Katherine, diga. ¿Se podría decir para deshacer la tabla? Sí, digamos que sí, ¿verdad? En palabras simples, que ya no queremos que se comporte como tabla, sino que simplemente sea un rango como este que está aquí abajo, que este rango no es tabla. Entonces, para eso, ¿verdad? ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Le decimos que sí, pues eso ya no es tabla. Aunque queda con formato, pero ya no está ya no se está comportando como tabla. Bien, pero vamos a volver para repasar un poquito y recordar un poquito los comandos de la pestaña diseño de tabla. Decíamos que se puede insertar una segmentación de datos, ¿verdad?
Alguien decía, bueno, queremos una segmentación o aplicar filtros, ¿verdad? Ya sea de vendedor y de mes 2, puede ser. Entonces, allí tenemos los segmentos, ¿verdad? Aquí no puedo moverla para ninguna parte porque le voy a mostrar las columnas que están ocultas. Para poder mover esto. Entonces, estos segmentos son un tipo de filtro que si yo solo selecciono vendedor 1, pues ahí me deja seleccionado el vendedor 1. Dice aquí vendedor 10 y ahí me aparece el vendedor 10. Y así puedo ir como trabajando con filtro, ¿verdad? Quiero como más selecciones, no solamente un vendedor, sino más selecciones. Entonces, activo el botón de selección múltiple. Y aquí está este botón. Si yo ya no quiero filtro, pues borro los filtros. Voy a mostrar las filas también. Ahí está. O un determinado valor de venta, ¿verdad? Ahí está también. Y vean que no es que los datos me los esté repitiendo, simplemente que yo intencionalmente dejé que, porque esto ya no estaba, ¿verdad? O sea, no es que no esté funcionando el filtro, sino que acuérdese que seleccionamos o cambiamos el tamaño de tabla. Entonces, en realidad, sí está mostrando solamente al vendedor 1 con esa venta, ¿verdad? De ese mes. Y borramos filtros. Y decíamos también que cuando hacemos clic en una segmentación, también aparecen las opciones propias de la segmentación, que también se le puede cambiar el nombre. Vamos a ver aquí en configuración de segmentación. Aquí dice que se le puede mostrar encabezado, que se puede ordenar descendentemente si se desea, ¿verdad? Ahí ya lo ordenó en forma descendente. En la configuración dice ocultar los elementos que no contienen datos. En el caso de que hayan elementos sin datos. Y pues los estilos de segmentación, que también esto simplemente es un estilo, ¿verdad? Que se puede, ahí está el nombrecito, dice que es amarillo claro, estilo de segmentación de datos oscuro 4. Y estos como se comportan como objetos, por eso también aparecen estas herramientas de organizar. Dice traer adelante o traer al frente. Mire lo que pasa. Si yo le doy a enviar atrás, se comporta como cualquier objeto. Aquí hay un panel de selección que, como son objetos, ¿verdad? Entonces aquí está, yo puedo ocultarlos, ¿verdad? Y no que no existan, sino que simplemente están ocultos. O puedo mostrar todo. U ocultar todo. Esto es una cuestión de alineación, digamos, ajustar a la cuadrícula, ajustar a la forma. Realmente esto ni simplemente es como un estilo, es diseño, es nomás para que usted lo pueda explorar. También explicábamos lo de las columnas. Aquí dice que hay una columna y aquí dice también que hay una columna. ¿Recuerdan para qué lo utilizábamos? ¿Alguien también que quiera participar y me diga, sí, se utiliza para esto? Esta sección de columnas, aquí donde dice botones columna. Lo utilizamos en la clase, ¿se acuerdan para qué es? ¿Me dicen cómo es que utilizamos esto de columnas?
No, no se acuerdan. Dios mío, yo creo que se me duermen. O no quieren decir. Bueno, me han dejado solita, pero a ver, ¿alguien se acuerda o alguien lo está practicando? Flor Ardón. ¿Está Flor Ardón? No está. Creo que están solo conectados, pero no están en clase. Qué lástima. Sé que estoy preguntando algo bien simple, pero me gustaría que me contestaran. Norman, sí. Sería como para añadir más columnas o algo parecido. Digamos que esto se comporta de la siguiente manera. Sí se pueden agregar columnas, pero veamos el comportamiento que tiene. Vea que esta segmentación solo tiene una columna. En una sola columna está mostrando los vendedores. Todos los vendedores en una sola columna. Entonces, puede ser que en algún momento uno diga, necesitamos que no aparezcan así en una sola columna. Digamos que aparezcan en dos columnas y entonces sucede esto. Ahora ya los vendedores aparecen en dos columnas. O de pronto podemos decir que aparezcan en tres columnas. Y ahora mire, aparece esto. Ahora ya los vendedores aparecen en tres columnas. Está bien, ya le hizo mensaje. Entonces, no sé si ahora sí ya se comprendió el funcionamiento del comando de las columnas. ¿Quedó un poco más claro, Norman, y todos los demás? Sí, claro, sí. Ya. Yo lo tengo claro. Excelente. Entonces, digamos igual, ¿verdad? Si yo quiero cuatro columnas, pues ahí usted vea cómo se va comportando el segmento, ¿verdad? Ya los datos aparecen en cuatro columnas. Y así sucesivamente podemos ir cambiándolo. Entonces, esos son los comandos como que son como propios o particulares de los segmentos. Listo, una consulta. Sí. Y ahí en esas se pueden, digamos, asociar con las otras columnas donde aparecen cantidades. O únicamente se pueden regular determinadas. Fíjese que lo podemos hacer en conjunto. Funcionan las dos. Porque digamos que yo ahorita solo quiero filtrar al vendedor 9. Quizás aquí voy a... mejor voy a hacer crecer la tabla para que no tengamos el problema de que tenemos datos que nos pueden confundir. Vaya, ahí solamente estoy mostrando al vendedor 5. Pero a la vez quiero que se filtre el valor de... Vamos a ver si aquí está. Bueno, automáticamente me dio el 1409. Me lo filtró también, vea. Sí se pueden hacer dos filtros a la vez, no solamente uno. Digamos que voy a filtrar al vendedor 4
y mire por qué no se ve nada. Porque dice que aquí hay una cantidad en el mes 2 de 743, el vendedor 4. Entonces, como no hay ningún dato que cumpla esas dos cosas, por eso no me ha mostrado nada. Vea usted también la diferencia de los iconos. ¿Qué diferencia nota Delmi en los iconos? En estos de los filtros. ¿Qué diferente le ve a los botones? En la, digamos en las flechitas, no sé cómo llamarle ahí, o direccionales, no sé cómo se llama. Tiene el vendedor de la columna 1, la 3. Ajá. En los diferentes botones, ¿verdad? Los botones son diferentes, porque si se fijan, las columnas que están filtradas aparecen con un pequeño embudo. Y las que no están filtradas aparecen con flechas. Entonces, si yo, por ejemplo, le borro este filtro a mes 2, vea que ahora sí ya me mostró el vendedor 4, porque ya no tiene otro filtro aplicado, ¿verdad? Entonces, sí puede usted aplicar dos filtros o los que sean necesarios. Sí los puede hacer a la vez. Gracias, Link. Sí, sí. Vamos a ver. Voy a abrir un archivo. Vamos. En la clase anterior estuvimos hablando de algunas ventajas que tiene de usar tablas, ¿verdad? Sí, Jessica, adelante. Una consulta, Lick. Y si digamos solo tenemos la tablita de abajo donde están los vendedores, pero no tenemos la donde dice mes, siempre se miran los filtros en la de arriba, en la original. Sí, siempre se ven. Ay, déjeme ver ahorita. O sea, siempre se activan. Así elimináramos la otra que tenemos donde solo dice mes 2. Si no queremos ese segmento. Ajá. Ajá, si lo elimino, o sea, simplemente lo borro. Y allí pues yo ya no tendría como otra manera de hacer filtro, ¿verdad? Solo tendría, o sea, sí hay otras maneras porque usted sabe que si yo hago clic en la flecha, yo voy a poner... ahí lo puede ver. Ah, exacto. Pero si solo se activa, digamos, en la otra tablita donde dice vendedor 6, no lo refleja en la tabla de arriba. Vendedor 6, ahí está. Ah, sí, lo refleja. Ajá. Sí, lo refleja, ¿verdad? Entonces ahí está. Puedo borrar los filtros y ya pues la tabla vuelve a sus datos originales, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Sí, entonces les decía que estábamos hablando de algunas ventajas de usar las tablas. Vamos a ver, ¿alguien que me quiera decir una de las ventajas de utilizar tabla? ¿Alguno de ustedes que me diga ventajas de utilizar tabla? Sí, Kristen, adelante. Una de las ventajas es que se tienen los datos más ordenados. Sí, sí, sí. Es una ventaja, es cierto. Se pueden como filtrar un poco más rápido, más ordenado, sí, cierto. Se pueden ordenar más fácilmente, sí. Alguien más. Un tipo de mayor a menor, cosas así. Sí, exacto. Sí, también permite usar fórmulas, quizás. Trabajar con fórmulas. Correcto. Trabajar con fórmulas es más fácil y eso, digamos, lo hacíamos en la clase anterior, ¿verdad? Que digamos ahí nosotros tenemos total y le ponemos, ¿verdad? Aquí queremos una suma de los 3 meses,
¿verdad? Bueno, y no le he puesto suma, y no me va a dar nada, ¿verdad? Porque no le he puesto nada, y lo que me dio fue un error. Porque simplemente es, y puse un igual y seleccioné, pero no le dije lo que quería, ¿verdad? Entonces, digamos que si yo acá, pues, bueno, le digo que quiero la suma de esos números. Y luego le voy a decir otra vez que quiero la suma de estos otros números. Ay, bueno, aquí vamos a tener que arrastrar, pero eso con doble clic arrastramos y no hay pues ningún problema hacer como el relleno, ¿verdad? Es una de las ventajas de tener tabla, pues las fórmulas se pueden utilizar mucho más fácil. ¿Otra de las ventajas? ¿Alguien podría decirme otra de las ventajas? ¿No? Bien, decíamos entonces que una de las ventajas es que el formato lo cambiamos más rápido, que ya no tenemos que estar seleccionando el botón de relleno, el color de letra, que si queremos agregar nueva información es más fácil, que podemos tener una fila de totales, ¿verdad? Acuérdese que podemos activar. Aquí ya no es necesario que yo venga a escribirle aquí total, ¿verdad? A esta celda, total, ya no es necesario, sino que tenemos una casilla que podemos activar que se llama fila de totales, ¿verdad? Y vea que me insertó, porque como yo le escribí un dato, entonces me insertó, agregó, y esa es una de las ventajas, que me agrega fácilmente información. Entonces, podemos tener la fila de totales y que no solamente podemos tener una suma, sino que los valores mínimos, máximos, promedios, ¿verdad? Podemos tener eso. Entonces, esa es otra de las ventajas que podemos enumerar. Que podemos mover columnas más fácil, que eliminamos columnas, que las fórmulas pueden ser más intuitivas, así como lo vimos. No es lo mismo hacer una referencia de un nombre de celda a un nombre específico, ¿verdad? Como de columna, así como lo hace Contable. Catherine, adelante. También otra ventaja creo que es que se pueden modificar los nombres. No necesariamente tienen que ponerle vendedor, sino que también se le puede poner el nombre completo de la persona. Sí, igual a la hora de ordenarlos con las sumas, como dices. Es correcto, también es otra de las ventajas. Sí, Catherine. Marina, sí, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. También quizás mencionar o aportar en otra de las beneficios de las tablas es que a veces podrían haber datos que están en otra hoja y por medio de las tablas lo puedes jalar. Sí. El dato. Uh-huh. Ajá, también se puede hacer eso, ¿verdad? Datos que estén en otras hojas, ¿verdad? Y se puede hacer una referencia, ¿verdad? Cuando tenemos como, por ejemplo, otras tablas. ¿Y cómo hacemos referencia? Pues con el nombre de la tabla puede ser o con el nombre de la celda, ¿verdad? Sí, Catherine, adelante. Disculpe, también se puede encontrar más rápido cuando se, digamos, por error duplicamos alguna cantidad, porque las cantidades sí son bien como complicaditas para manejarla, ¿no? Entonces, uh-huh. Se nos hace más fácil como buscárselo ahí, que números que estén duplicados o algo así, para corroborar si están bien o están mal. Uh-huh. Sí, esa es una de las ventajas, que cuando tenemos muchos datos
y queremos saber si tenemos datos duplicados, recuerde que aquí tenemos el comando que dice quitar duplicados, ¿verdad? Y ahí seleccionamos nosotros y, como para que Excel nos busque esos valores duplicados y pues nos demos cuenta, ¿verdad? Que si está o no duplicado el dato. Entonces, esa es otra de las ventajas que tenemos al utilizar una tabla. Muy bien, no sé si tengan ustedes alguna duda respecto a este tema, porque si no, lo puedo ir finalizando y presentarle, digamos, algo como herramientas también que quisiera que ustedes conocieran, que si bien es cierto, ya las hemos venido platicando, pero no está de más hacer un breve repaso. Y de eso me estoy dando cuenta ahorita, ¿verdad? No está de más hacer los repasos porque hay cosas que se nos olvidan. Si no las practicamos, y es que yo desde el inicio les dije, ¿verdad? La realidad de una persona puede ser distinta a la otra. Puede ser que alguien de ustedes utilice con mucha frecuencia tablas, pero puede ser que alguien no las utilice. Sin embargo, la invitación es para que las use por los beneficios que tiene. Entonces son realidades distintas. Y si nos ponemos a practicar, la verdad es que creo que la mejor enseñanza que podemos tener es nuestra práctica. Sí es bonito que alguien nos diga, ¿verdad? Que alguien nos enseñe, por supuesto que sí. Porque hay cosas que son súper sencillas, pero que si alguien no nos las dice, no sabemos. Y eso es así, naturalmente. Pero el mayor aprendizaje se da cuando lo ponemos en práctica. Esa es la mayor enseñanza que podemos tener. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda, porque si no, yo paso a repasar otras herramientas. Podemos dar ya por finalizado este tema y les muestro algunas herramientas para que ustedes puedan seguir utilizando. ¿Sí, Marina? Fíjese que yo, como les comenté en algunas clases anteriores, yo sí he tenido bastantes problemas con a ejecutar algunos ejercicios porque por el problema del Windows y toda la computadora que tenía, o sea, no eran las mejores condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, hay algunos temas que quizás he quedado así como que no es que no los entendiera muy bien, sino que, como usted dice, no es lo mismo que uno tenga ese acceso o que trabaje de eso, uh-huh, a que solo en este momento esté uno como ejecutando las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues no le podría decir ahorita porque como solo he venido como dos veces, me han prestado una computadora, uh-huh, entonces quizás lo que sí quería era como si me podría ayudar. Después le voy a mandar un mensaje para ver si me puede ayudar a actualizar el Windows. No sé si usted puede. Uh-huh. Sí se puede actualizar el Windows. Digamos que esa es como otra historia, ¿verdad? Pero claro que sí se puede. Habría que revisar algunas cosas en su computadora. Porque pues como Windows es bastante quisquilloso con algunas características. Sin embargo, se logra, ¿verdad? Como estamos en grabación y estas clases se publican en YouTube, entonces hay algunas cosas que no se podrían mencionar, pero con gusto pues yo le puedo asistir por WhatsApp, ¿verdad? Ahí usted me manda un mensajito personal y sin ningún inconveniente, porque es otro tema, ¿verdad? Windows, okay. Instalación de Windows, claro que se puede lograr, sí se puede hacer y habría que hacer revisión de un par de cosas, ¿verdad? Va. Pero con gusto. Bueno, ¿saben? No sé si puede el viernes. Bueno, sí. Ajá. Sí, bueno. Uh-huh. Pues ahí le voy a escribir. Sí, ahí me manda el mensajito personal. Sí, muchas gracias. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, si del tema ya no tienen alguna duda, quisiera pasar con algunas otras cosas. No sé si alguien más tiene alguna duda con este tema.
Así pues paso y les muestro o les hacemos el repasito de otras cosas, ¿verdad? Bien, fíjense que algunas veces recibimos archivos de texto. ¿Y a qué me refiero con archivos de texto? Algunas veces las bases de datos vienen como, no vienen ordenadas. O sea, vienen archivos que nos los envían y como se supone que el que está ahí sabe Excel, entonces haga algo con este archivo que solamente es puro texto. Por ejemplo, y eso es como, por ejemplo, esto. Allí digamos que se entiende un poco. Entonces nos mandan eso y nos dicen, vaya, ahí está la información, pero para buscar la información en todo esto, ¿verdad? Puede ser que aquí se entienda. Aquí dice estatus, cliente, número, cotización, orden, proyecto, fábrica, precio de venta, costo. Pero los datos no se ven bien. Están separados por tabulaciones y esto lo vimos cuando estuvimos viendo datos que están en una sola columna que usualmente, algunas veces, cuando nos pasan bases de datos, vea que esto se ve bien. Casi que se ve ordenado y casi que uno puede distinguir. Sin embargo, eso no tiene un orden como debería de estar en Excel. A veces vienen datos separados por comas, a veces vienen datos separados por tabulaciones, que este es el caso. Esto tiene tabulaciones. Cada tabulación indica una columna diferente. Algunas veces vienen separados por espacios, por plecas o por otros separadores. Y eso... Recuerda que en algún momento lo vimos aquí en la pestaña datos, lo vimos en la clase cuando estábamos viendo funciones y fórmulas de este comando que se llama texto en columnas. Ahorita pues no va a funcionar porque no hay yo no me traje este archivo de texto, sino que solo lo puse como una imagen para ponerlo de ejemplo. Pero el punto es ese, que nos mandan una base de datos sumamente desordenada aparentemente y nosotros tenemos que ordenarla en Excel. Entonces, lo que tenemos que hacer, voy a abrir una hoja nueva. Vamos a darle aquí más tamaño para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ok, ahí tenemos nuestra hoja y tenemos un archivo de texto porque esa base de datos que nos han mandado no tiene formato Excel. Tiene otro formato, es un archivo de texto. Entonces, lo que debemos hacer es que nos tenemos que ir a datos. Aquí dice obtener datos. Y aquí dice de un archivo. Y aquí están las opciones. Entonces, como estamos hablando para este ejemplo de que nuestra base de datos es un archivo de texto, entonces seleccionamos de un archivo de texto. Y allí pues nos va a abrir un cuadro de diálogo en el que tenemos que ubicar a dónde está ese archivo. Norman, adelante. Sí, una duda, fíjese que yo intenté hacer lo mismo, pero para convertir un PDF a un archivo de Excel, pero no sé por qué razón no me aparecía la opción de PDF. Haciéndolo en esta ruta que le acabo de mostrar, datos. Sí. Obtener datos de un archivo. Yo en este momento no tengo PDF. De PDF. No tengo PDF ahorita porque, pero. Pero verdad que es como para convertir de PDF a el documento de Excel, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Aquí dice que importa los datos de un documento PDF. Sí, así lo intenté hacer con un documento que tenía, pero la verdad que no sé por qué razón no pude convertirlo
No me aparecía la opción de PDF. Y sí tendría que aparecerle porque ya ve usted que ahí está inmersa en Excel, ¿verdad? O sea, aquí en datos, obtener datos de un archivo de PDF. Pues ahí está. No sé por qué razón no le aparece a usted. Bueno, quizás voy a revisar de nuevo para ver qué tal. Porque yo creo que ese no es que sea problema del este, como le digo, de la versión de Excel, ¿verdad? ¿Qué versión tiene usted? Porque la versión la, reciente la lo 2019. Trae. Ah, sí, sí, pero sí. Sí lo trae. Sí lo tiene que traer. Bueno, pero quizás voy a revisar de nuevo porque el archivo que quería convertir, si ya no lo tengo, lo eliminé. Pero voy a intentar y por cualquier cosa yo le escribo. Sí, claro. Ajá, claro que sí. Usted me puede escribir. Bueno, sí, lástima que ahorita, ajá, sí, no tengo un PDF y ahorita tengo uno de texto y voy a convertir esta. Voy a seleccionar esta opción porque ese es mi archivo que tengo. Sí, Katherine, adelante. Fíjese que yo ahorita también estoy siguiendo el ejercicio que está haciendo, pero a mí no me da esa opción. No me salen las opciones así como la azul. Y también tiene el 2019. Ese sí no lo sabría decir porque no sé dónde. Lo ve aquí, mire, aquí en archivo, cuando usted se va a archivo y se viene aquí a cuenta. Allí le dice qué versión tiene. Yo aquí tengo la 365, ¿verdad? Ahí le dice. 2016. 2016 es la suya. Sí, 2016. Pero en la 2016 ya lo trae. Solo que me deje revisar si es que no lo tenía, pero entiendo que en las versiones recientes ya lo trae, a menos que sea eso, que la 2016 no lo traiga, sino que solo de la 19 en adelante, porque ahí sí no lo va a encontrar. Entonces, sí le aparece la pestaña datos, ¿verdad? Me aparece datos, pero de ahí donde dice obtener datos externos. Uh-huh. De ahí solo me aparecen como cuatro imágenes, dice desde acceso, de la web, desde un archivo de texto. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Cuando uh-huh. le doy ahí de un archivo de texto, de un solo me manda a los datos de la computadora. O sea, ¿qué es lo que quiero convertir? Ah, pero si hace eso, intente probar, ¿verdad? Quizás le voy a juntar ese archivo a ustedes, el que yo tengo, se lo voy a compartir por WhatsApp para que prueben, ¿verdad? Para que vean si les funciona. No más que quizás se lo voy a juntar después para no atrasarlo, ¿verdad? Voy a terminar de hacer el obtener datos. Me voy a ir de un archivo de texto. Y aquí está el archivo. Yo localizo el archivo que es de texto. Presiono aquí en importar. Eso a veces es un poco tardado, pero no es que, o sea, no es que se tarde demasiado, pero sí se tarda un poquito. Nos aparece este cuadro de diálogo en el que aparece el nombre del archivo, control de empresas. Y aquí pues ya vemos, imagínense qué diferencia ver estos datos a verlos como se los muestra en la imagen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la opción que dice cargar en. Entonces en cargar en nos aparece el cuadro de diálogo, importar datos. Seleccione cómo desea ver los datos, ver estos datos en el libro. Pues los queremos como tabla.
pregunta, ¿dónde desea situar los datos? ¿En una hoja de cálculo existente o en una hoja de cálculo nueva? Entonces, le vamos a decir que yo lo quiero en una hoja de cálculo existente en esta celda, en la A1, y voy a presionar aceptar. Entonces ahí ya tengo, aquí dice control de empresas, se cargaron 60 filas. Entonces vean que del archivo de texto que se me había compartido, que esta era la cara del archivo, vea que nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con esto, que es justamente como necesitábamos verlo, ¿verdad? Entonces así es como ustedes pueden obtener datos de archivos de texto, de bases de datos que les puedan compartir. Algunas veces esto es bien frecuente, fíjense que les compartan datos así y ustedes tengan que hacer eso. ¿Sí, Katherine? Ese archivo que convirtió es solo como, digamos, como una digitación nada más, o es una imagen. Eso es un archivo de texto, sí, es una digitación, ajá. Sí, no era imagen. Yo no seleccioné la imagen, sino que seleccioné el archivo de texto, que es el que les digo que les voy a compartir para que ustedes puedan hacer la práctica. La otra cosa que les quiero recordar es que si cuando deseen revisar las clases, recuerden que estas clases están siendo grabadas y usted las puede revisar después. Eso también se lo recuerdo, ¿verdad? Esto usted lo puede estar revisando. Pues para que no se le vaya olvidando, ¿verdad? ¿Sí, Mauricio? Hola, buenas noches, gracias. Uh-huh. Una pregunta, aprovechando que usted mencionó eso, las clases, por ejemplo, después de mañana que se termina este curso, ¿van a continuar o las van a quitar? No, las clases ahí quedan. Ahí quedan, sí, no las borran. Uh-huh. Solo lo que no vamos a tener acceso es a la plataforma, digamos. Ajá, la plataforma sí, ya no creo que tengan acceso. Una vez ya hayan terminado, no sé cuánto tiempo les dejan, porque como les tienen que extender el diploma en la misma plataforma, entonces creo que esa sí se la restringen. Ah, bueno, eso. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, ahorita quizás les voy a compartir ese archivo para que ustedes puedan hacer la práctica de cómo pueden... Vamos a ver cómo pueden hacer esa conversión. Ahí les mando. Ahí les comparto en el grupo de WhatsApp el archivo que yo acabo de utilizar para que puedan ustedes practicar cómo obtener datos así, ¿verdad? Que algunas veces es frecuente. Bien. También... ya saben ustedes cómo ajustar el ancho de las columnas, ¿verdad? Porque fíjense que acá puede ser que algunas pues puedan tener un tamaño o un ancho más angosto, ¿verdad? Más ancho. Y eso recuerde usted que seleccionan, ¿verdad? Voy a seleccionar solo estas, digamos, solo las que tienen datos, no esas que tienen esos números. Digamos que solo estas. Recuerde que usted puede autoajustar el ancho, ¿verdad? Recuerde que utilizando este icono que usted se ubica sobre la línea que divide la letra, el icono se convierte en una barra vertical con una doble flecha horizontal y hace doble clic, usted está autoajustando el ancho. Pero también puede hacerlo acá, en el grupo de celdas, en formato, aquí dice autoajustar ancho de columna. Entonces ahí también lo puede hacer. Ahí ya lo hice, no se vio mucho la diferencia, pero ya estamos seguros que hicimos un autoajuste, ¿verdad? Así que le quería también mostrar ese cómo hacerlo de otra manera.
voy a adelantarme un poquito al tema de mañana. Digamos que voy a traerme un archivo que tengo por aquí. Digamos que me voy a copiar unos datos que tengo y solo me lo voy a traer para acá, a otra hoja. Voy a hacer otra hoja y voy a pegar los datos que tenía en otro lado. Ahí los estoy pegando. Me voy a ir aquí a formato, autoajustar ancho de columna, ¿verdad? Acuérdense que lo puede hacer así. Y digamos que tenemos esos elementos, tipo descripciones, inventario, diario, semanal, y en algún momento me dicen que lo que se desea es elaborar un gráfico. Me adelanto un poquito el tema de mañana, pero para mañana igual hay material para trabajar o desarrollar. Digamos que nos están pidiendo un gráfico de columna agrupada, 3D, de esto nada más, de tipo y de inventario. Acuérdese que si ustedes quieren seleccionar datos que no están adyacentes, así como estos no están juntos, porque yo no puedo hacer esto, porque no quiero eso en la gráfica. ¿Sí, Norman? Adelante. Sí, mi pregunta era cómo poder señalar las dos columnas al mismo tiempo. Con la tecla control presionada. Primero, ahorita yo no presiono nada en el teclado. Simplemente selecciono los primeros datos que me interesan. Ahí ya están seleccionados. Entonces, cuando los datos no están juntos, sino que están separados, que es justamente lo que vamos a hacer ahorita, la tecla control la tengo que tener presionada y luego hacer clic en la siguiente o en el siguiente rango que necesito. Y ya suelto la tecla, ¿verdad? Control solo me sirve mientras selecciono. Y de ahí suelto, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo la selección. Porque vea que yo aquí puedo seleccionar, pero eso es una, pero digamos que no quiero eso. Solo quiero que esté seleccionado inventario. La tecla control presionada mientras selecciono el otro rango que no está junto. Suelto, porque ya no estoy seleccionando y allí me queda. Entonces digamos que selecciono. Ahora control presionado para hacer la siguiente selección, suelto. Y ya tengo los datos que quisiera yo colocar en un gráfico. Entonces aquí en insertar está este que se llama, digamos que nos están pidiendo, ahí está el nombre, columna 3D apilada, columna agrupada 3D. Ahí aparece el nombre. ¿Cómo saber cómo se llama? Ahí aparece, columna agrupada 3D. Entonces, ahí ya me aparece el gráfico que nos están pidiendo de esos datos. Y vamos a ver otra cosa. Esto lo vamos a ver un poco más ampliado, pues, el día de mañana, ya que corresponde hacer eso. Pero aparte de eso, me dicen que el gráfico no queremos que quede ahí, que quede en una hoja nueva. Pues lo podemos hacer de dos maneras. Aquí hay un comando que se llama mover gráfico. También podemos hacer clic derecho. Y aquí está mover gráfico, que es lo mismo. De cualquiera de las dos maneras lo puede hacer. Mover gráfico, y nos dicen que ese gráfico lo vamos a mover a una hoja nueva, que no quede como objeto aquí, sino que en una hoja nueva, pero que a la vez esa hoja nueva no se llame gráfico 1, que se llame análisis. Y ahí se lo pongo, ¿verdad? Análisis. Entonces presiono aceptar. Y ahora la gráfica ya está en otra hoja ella sola y ya se llama la hoja análisis tal como se nos había solicitado en el caso que fuera así, ¿verdad?
Ahí estamos moviendo el gráfico. Luego me voy a traer otros datos que tengo por aquí. Voy a traer otros datos. Y los voy a pegar acá. Lo voy a hacer en otra hoja. Fíjense que también quiero decirle que si ustedes quieren otra hoja, aquí yo inserté dos porque también quería mostrarles eso. La voy a eliminar y esta también la voy a eliminar. Mencionarles que si ustedes quieren una hoja, el atajo o el método abreviado es con Shift F11 para poder tener una hoja nueva. Sí, Norma. Una pregunta, allí en la gráfica cuando la insertemos nunca va a aparecer el total, o sea, el número. Ah, ¿cómo no? Sí, eso ya lo vemos en las propiedades de los gráficos o en los elementos. Sí, sí va a aparecer. Ahorita porque no quiero profundizar porque es el tema de mañana, pero sí, aquí en este más... Aquí usted puede elegirle etiquetas de datos. Y aquí, por ejemplo, usted puede decir, ah, vamos a querer una llamada de datos. O aquí en más opciones, uno puede decir, aquí vamos a ver alineaciones. Clave de leyenda. Ay, eso me preguntaba, ¿verdad? Si se pueden ver los números, ¿verdad? ¿O no era esa la pregunta? Bien, bien, esa era la pregunta. Gracias. Sí, entonces sí se puede, ¿verdad? Y también aquí hay unos estilos que le muestran también los valores, ¿verdad? Pero sí se pueden agregar elementos de gráfico como esos que usted me está diciendo, ¿verdad? Digamos que aquí también están las etiquetas de datos y pues ahí se selecciona. Más opciones de las etiquetas, pues aquí también las vemos. Y como les digo, este es un tema que va para mañana, mañana lo profundizamos, pero por supuesto que se pueden agregar los datos a la gráfica. Entonces nos habíamos quedado en que la tecla de método abreviado para que usted pueda insertar una hoja, claro que lo puede hacer con este más y es sumamente sencillo, pero también lo puede hacer con Shift F11. Entonces me voy a traer unos datos que tengo por aquí por otro lado, me los voy a traer y voy a pegarlos. Y se acuerdan, ¿verdad? Que nos vamos a formato, autoajustar ancho de columna. Y digamos que en esta nos están pidiendo, por ejemplo, nos están pidiendo aquí, por ejemplo, voy a darle más zoom para que lo pueda ver, que nos están pidiendo, por ejemplo, mini gráficos. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso está aquí en insertar. Aquí está la sección de mini gráficos. Y digamos que nos dicen, hay un, inserte, por ejemplo, un gráfico de líneas. Entonces, en este cuadro tenemos que elegir los datos, el rango de datos que queremos para el mini gráfico. En ese mini gráfico nosotros quisiéramos que se mostrara la venta 1 y 2. Y pues ya la ubicación ya la tenemos, que está en F2. Ahí queremos que se vea el mini gráfico. Y ahí está el mini gráfico. Y aquí lo único que hacemos es arrastrar. Entonces eso es como para que también muy fácilmente nosotros podamos ver el comportamiento. Vea que aquí ustedes pueden cambiar los estilos. De pronto también nos dicen que se note el primer punto y el último punto. Y también aquí está.
Esta es una manera bien sencilla de cómo puede ver usted el comportamiento de la venta 1 y la venta 2. Sí, Jessica, adelante. ¿Y qué pasaría si usted marca de una sola vez hasta el total? ¿Lo refleja también la gráfica o da un tipo de error? No, fíjese que sí lo refleja. Lo que pasa que puede ser que lo voy a modificar. Voy a hacer clic derecho, mini gráficos, y voy a editar los datos de un mini gráfico. Entonces ahí usted me dice que no sean esos, sino que sean los tres. Sí se lo va a dar, ¿verdad? Aceptar. Y vea cómo cambia. Solo que la gráfica siempre va a tener esa forma porque como el total siempre va a ser mayor que los otros dos valores, ¿verdad? Entonces puede ser que no sea como lo mejor. Claro, usted lo puede. Sí, porque no se nota el incremento o el decremento de las otras ventas. Exacto, porque lo que nos interesa en este momento puede ser que no sea el total lo que nos interese, sino que solamente qué tal. ¿Cuánto ha bajado o cuánto ha subido la venta? Exacto. Entonces, como que no es muy recomendable hacerlo así, ¿verdad? Voy a dar un clic derecho. Por Dios, no me había fijado en la hora y no me decían. No está de verdad. Solo termino. Editar los datos de un mini gráfico y pues lo borro, ¿verdad? Y simplemente el rango que nos interesa son la venta 1 y la venta 2. Entonces, ahí pues ya arrastro y puedo ver un comportamiento así como rápido de esa venta, ¿verdad? Bueno, perdón, no me había percatado de la hora. Los hice, ya les robé 2 minutos de su tiempo. Así es de que nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar con el tema de los gráficos para mañana. Muchas gracias por quedarse siempre. Buenas noches. Adiós. Adiós.